Salmos 84:10. Salmos 84:10. Quiero terminar con la serie de enseñanzas acerca de la importancia de asistir presencialmente a la casa de Dios. Quería terminar la semana pasada, pero Dios me estuvo hablando para que remarcara esto, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos diferentes. Salmos 84:10. Está aquí arriba también. Si gusta leerla, acá es la Nueva Biblia Viva. Viva es la versión que escogí para esta escritura. Y dice así: un solo día en tu templo es mejor que qué cosa, hermanos. Un solo día, un solo domingo acá es mejor que qué, que mil en cualquier otro lugar. Wow. Preferiría ser portero del templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios de maldad. La importancia de asistir a la casa de Dios. Volte con alguien, dígale: me da gusto verte otra vez aquí en esta mañana. Denle un aplauso al Señor y tome asiento, por favor. Les decía que durante las dos últimas semanas hemos estado enseñando precisamente sobre la importancia de asistir presencialmente a la casa de Dios. Y el domingo pasado nos enfocábamos en reflexionar sobre los riesgos que conlleva el dejar esa buena costumbre de estar en la casa del Señor. Una costumbre que incluso el mismo Jesús en los días de su carne tenía, de estar en la casa de Dios siempre. Hablábamos que cuando yo pierdo esa buena costumbre, me alejo del propósito principal de Dios en mi vida. El apóstol San Pablo nos deja saber en Efesios 2:10 que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que nosotros no decidimos venir a la existencia por nuestra propia voluntad, que nosotros somos obra de Dios. Dije: somos obra de Dios. Y si Dios nos creó, no hay ningún feo en esta mañana aquí, porque todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Voltea con alguien, dile: te lo dije. Apréciame, valórame, porque soy único, soy única, porque soy obra de Dios. Otra versión dice: eres la obra maestra de Dios. Y cuando Dios hace algo, el valor se dispara. Si un cuadro rayoneado de Picasso, que ni usted y yo de pronto entendemos, vale millones de dólares, ¿cuánto más valdrás tú, que eres obra de Dios? ¡Ah! Por eso en esta mañana no hay gente triste, deprimida. Hay gente que sabe que vale porque Dios le dio valor. Lo que ocurrió es que sin Cristo el diablo nos decía que no servíamos para nada, que solo para emborracharnos, para drogarnos, para tirar el tiempo, para deprimirnos. Sí, pero cuando venimos a Cristo nos dijo: no, 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 yo te creé a ti, tú tienes valor y es gran valor porque yo te formé, yo te hice. Entonces, cuando no entendemos que Dios nos creó y nos hizo para buenas obras, no podemos ser personas a que vivan a plenitud, satisfacción, la vida en Cristo. Nosotros no decidimos nacer, ni cuándo nacer, ni para qué nacer, ni dónde nacer. Toca a alguien, dile: no tienes derecho a vivir como tú quieras, porque somos una idea de Dios. Y esa idea fue con el propósito de un sueño que a Dios se le ocurrió. Toca a alguien, dile: Dios me soñó a mí y no se espantó. Pero a algunos el sueño de Dios se le convirtió a Dios en una pesadilla. Pero volvamos, Dios me soñó a mí, Dios te soñó a ti.
haciendo buenas obras. Dios te soñó a ti ganando almas. Dios te soñó así, siendo el mejor arquitecto. Dios te soñó a ti, joven, siendo el mejor doctor. Dios te soñó a ti, hermano, teniendo el mejor matrimonio. Dios te soñó a ti para buenas obras. Entonces, el punto es que como yo no vine a la existencia porque solo mis padres lo decidieron, sino porque Dios me soñó en esta vida, yo debo cumplir los sueños de Dios aquí en la tierra. Lo creamos o no, lo querramos o no, somos propiedad de Dios. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo quiere? Toca a alguien, dile: soy propiedad de Dios. Dígale a su esposa, a su honey: te quiero mucho, pero soy propiedad de Dios. ¿Alguien está acá en esta mañana? Entonces, la falta plena de realización en la vida, de satisfacción, de gozo, no tiene mucha ciencia. Es sencillamente una consecuencia de yo no estar viviendo aquellos propósitos o planes para los cuales Dios me dio existencia. Yo felicito a aquellos amigos que nos acompañan en esta mañana, porque es en la casa de Dios, en su palabra, donde tú descubres el propósito por el cual estás aquí en esta tierra. Hablábamos que cuando yo dejo de congregarme en la casa del Señor, también corro riesgos de perder la salvación que Dios me regaló. Y el escritor del libro de los Hebreos nos lo exhorta, nos lo deja saber. Dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos. Digan amén los algunos. Sí vinieron. También vinieron. Tuvieron la humildad de venir. Sino animémonos unos a otros. Y tanto más cuando que vemos que la venida del Señor se acerca. Si en algún tiempo está más cerca la venida de Jesús, es en este. Dábamos dos pruebas bíblicas de que estamos en los tiempos finales. Y Jesús las dio precisamente hablando de los tiempos del fin. En Lucas 18:8, Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Estamos en un tiempo donde nuestra fe está siendo probada al máximo. Como nunca, los movimientos anticristo están en todo su apogeo. Todo mundo apoya lo que va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de Dios está bien, hay que apoyarlo. El gobierno le exigen que los apoye, que les dé recursos, está bien. Todo lo que es a favor de la palabra de Dios está mal. Otra profecía cumplida: que en estos tiempos la gente a lo bueno le llamaría malo y a lo malo le llamaría bueno. Estamos acá en esta hora. Toca a alguien, dile: yo estoy de los que están a favor de Jesús. Pero estamos en los tiempos finales y nuestra fe está siendo probada al máximo. Otra prueba bíblica de que estamos a punto de que Jesús recoja su iglesia es que hay una tremenda crisis de lealtad y fidelidad a Dios. Hoy en día, como nunca, gente que un día hizo un pacto de seguir a Jesús por el resto de su vida está abandonando a Dios bajo cualquier pretexto. Que la pandemia, que va a lavar la ropa, que le cierran la superior temprano. Jesús lo profetizó de igual manera, hablando de estos tiempos finales. Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A ver, tócale ahí al que está a un lado del hombro, a ver si está frío, helado, o se está quemando en el nombre del Señor. Ni modo que del sol. Si está caliente, ya no es por el sol, es porque la presencia de Dios está dentro de usted. Pues Jesús lo profetizó hablando de estos tiempos. Hermano, no se espante por nada. Todo lo que está ocurriendo está en la palabra. Está en la palabra. Lo que pasa es que tenemos que agarrar la idea de que nos tocó a nosotros. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo bendigo a aquellos que siguen perseverando en esta mañana,
esperando la venida de su Dios, esperando la venida de su Cristo. Toca al que está hablando y dile: sigue así y mejor, dile: sigue así, sigue así. Que nada te desanime, que nada te haga desistir, que nada te haga abandonar a Dios, porque Él está a punto de venir por ti. Mas el que persevere hasta el fin, porque no es como se empieza, sino como se termina, este será salvo. Dile al que está a un lado: de aquí no me sacan más que para el panteón. Hasta el fin, ese será salvo. Y por último, enseñábamos que es más fácil volver al pecado estando lejos de la casa de Dios. La gente, y esto lo he visto durante toda mi vida, que deja de congregarse en una iglesia o se congrega pero sin compromiso y como algo opcional, eventualmente termina regresando a la vida que antes practicaba sin Dios. Termina regresando al mundo, termina regresando al pecado, a los placeres. Escuche esto: una vida espiritual tibia, una vida espiritual mediocre, no va a soportar mucho tiempo. Le va a llegar un tiempo de decisión y normalmente es abandonar a ese Dios que tanto le ama. Alguien diga: que no me voy a dejar, nadie me va a robar este asiento, me lo voy a llevar a guardar ahorita que termine el servicio. Ah, pensaba que a su casa, ¿va? No, me va a ayudar a guardar las sillas. Pero esta mañana quiero hablar de algunos beneficios de ser fiel y constante a la casa de Dios. Iglesia, amigo, aquí no se viene de oquis, aquí no se viene a perder el tiempo, aquí se viene a sacar cosas buenas. Y yo te felicito por estar en esta mañana, porque algo bueno te vas a llevar de acá. Hay muchas bendiciones para aquellos que son fieles a la casa de Dios. Para aquellos que llueva, truene o relampague, siempre buscan estar en la casa de Dios, alabándole junto a sus hermanos. Y lo primero que la palabra del Señor me garantiza es un gozo permanente. Escuche: todo aquel que fielmente asiste a la casa de Dios a adorarle y alabarle, Dios lo recompensa con una vida feliz. Cuatro aplausos aguados ahí. Salmos 84:4, ¿qué dice? Si lo alcanza a leer. Felices son. ¿Quiénes? Nunca dejan de alabarte. Dios recompensa con una feliz vida a aquellos que en su vida se la pasan siempre siéndole fiel al Señor en su casa. Ay, pensé que cuando dijera esto alguien iba a dar una maroma, pero el Señor dice: tú me eres fiel, yo te garantizo feliz vida. No importa qué tipo de prueba estés pasando, no importa qué tipo de lucha estés ocurriendo en tu vida, tú siempre serás feliz. Yo me comprometo a hacerte feliz si tú te comprometes a ser fiel a mi casa siempre. ¿Alguien está aquí? Y yo de eso doy mucho testimonio. Conozco mucha gente, muchos hermanos fieles a la casa de Dios por décadas. ¿Y sabe qué? Son felices. Quizá no son los más ricos, quizá no son los más sanos. Tienen problemas, han pasado por pruebas, luchas, tempestades y lo que les sigue, pero son felices. Mi madre cumplió, tiene como 55 años yendo a una iglesia y es feliz. Mi padre como 60 y es feliz.
Y conozco muchísima gente que tiene muchos años estando en la casa de Dios siempre y es feliz. Ah, yo quiero hablarle a alguien en esta mañana. Ellos son aquellos que cantan lo que menciona el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y yo sé que aquí hay gente que vive feliz porque ama alabar a Dios durante la semana en este lugar, porque ama ir a su grupo, porque ama venir a orar con la iglesia. Es feliz aunque tiene pruebas, aunque tiene luchas, aunque pasa por temporadas difíciles, aunque pasa por días malos. Es feliz, ¿por qué? Porque está en la casa de Dios siempre. Toca a alguien, dile: pase lo que pase, de aquí hasta el resto de mi vida terminaré feliz. Algunos nos lo dijeron, pero no saben lo poderoso que es ese decreto. Te voy a dar otra chance. Declara conmigo: pase lo que pase, en mi vida terminaré feliz, porque siempre estaré en la casa de Dios. Háblate a ti mismo: terminarás feliz, Rubén. Háblate a ti: terminarás feliz. Pase lo que pase. No sé qué pueda venir el 2022. Yo no sé qué pueda venir el 2025. Yo no sé qué me pueda venir el 2030. Pero pase lo que pase, terminaré feliz. Y eso no quiere decir que necesariamente que millonario, con la plena salud. No, no, eso no es la felicidad. Si la tienes, gloria a Dios. Pero la felicidad está en Cristo estar en tu vida siempre. Entonces, cuando usted está en la casa de Dios, se acostumbra. Dile que está, acostúmbrate a estar aquí. No negocie los domingos. No negocie su grupo de amistad. No negocie los compromisos. Hay tanto ataque a estar en la casa de Dios, incluso de pseudocristianos. Tanto ataque. Tanto ataque. Si usted no es cristiano y viene a la iglesia, le dicen: toda la semana ahí metido. ¿No le han dicho así? Sus parientes. Y es mentira, viene 2 horas el domingo y viene, va 2 horas a la célula, 4 horas, 5 horas a la semana. Pero te dicen que toda la semana. Pero nunca te reclaman porque a los varones, ¿cuántos varones hay aquí que trabajan? Nunca le reclaman porque lleva mucho dinero en la casa por el overtime, ¿verdad? No, ahí sí, mijo, dale más, es más, regrésate. Pégate una bañadita, le hacen otro lonche, váyase, otro turno extra. Sin lonche lo manda. Con 8 pesos para que se compre un Subway. Cuando yo me acostumbro a estar siempre en la casa de Dios, recibo sabiduría para vivir la vida. Se vive la vida con más sabiduría. Hermano, esto que usted está haciendo hoy de venir aquí, sáquese que es un acto religioso. Sáquese que es un acto para cumplir con su conciencia, como lo hacías antes, cuando ibas a la religión tradicional, si ibas. Sáquese eso. Es mucho más valioso que eso. No negocies este día. Vivo la vida con más sabiduría. Salmo 84:10. Un solo día en tu templo, escuche, es mejor que 1,000 en cualquier otro sitio. Un solo día, un solo domingo,
en la casa de Dios, bíblicamente, vale más o es mejor que mil en cualquier otro lugar. Dile al que está a un lado, hoy vale por mil. Te estás ahorrando mil días de vida. No lo cree. No lo crees. Preferiría ser portero del templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios de maldad. O sea, se lo aplico. Dice el salmista: es mejor ser un ujier. Dios bendiga a los ujieres de casa de Dios. Es mejor ayudar en algo en la iglesia que dueño de una casa en Beverly Hills sin Cristo. Pégate, sacúdete el espíritu, despierta, despierta, dile ya. Prefiero ser ujier, dijo el salmista, del templo de mi Dios, que ser dueño de una casa en Beverly Hills donde no habita Cristo. Yo creo que si aquí tuviera los cerca de 200 que están ustedes, con los 200 millonarios de Beverly Hills, gritarán amén más fuerte que usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque mucha de esa gente con dinero se les ha suicidado parientes. Porque mucha de esa gente vive divorciado. Viven solos. Lo que lee en las noticias no es nada, hermano. Y ya va fulano artista y va en su 20º matrimonio. Es gente infeliz. Es gente que batalla mucho con depresión. Toda esa gente, hermano, no toda, pero mucha de esa gente hace drogas. ¿Por qué? Viven solos. ¿Por qué? Por lo que dice el salmista. Tienen dinero, tienen todo, pero hoy mismo domingo están, le aseguro, ahí enfrente quizás de la alberca de su mansión, con un bote de licor a un lado, tristes, pensando: todos estos millones, ¿de qué me sirven? Si perdí a mi hijo, si perdí a mi compañera, si estoy atado a la droga, estoy atado a esto, estoy atado a la pornografía, soy una fachada, ¿de qué me sirve? Así que, hermano, te aseguro que muchos de ellos desearían estar ahí donde tú estás sentado. Porque quizás tú no tengas sus millones, tú no tengas esa figura de escultura, tú no tengas esos carros de 200 mil dólares, pero tienes a Cristo, es lo más valioso que... ¡Ah, habrá alguien feliz de esta mañana de que tiene a Cristo en su vida! Tienes a Cristo. Y a lo mejor por bendición te acompaña tu esposa, te acompañan tus hijos. Y si no vinieron, estás orando para que te acompañe. Tienes todo. Dije, tienes todo. Habrá gente que es feliz porque tiene todo. En Él estamos completos, dice la Biblia. Así que quite esa cara de tristeza, que lo que tú añoras, otros lo añoran de ti. O la Biblia estará echando mentiras. Mire, es el Salmo de David, si no me equivoco, 84. Un rey que lo tenía todo, pero él dice: yo prefiero ser portero del templo que vivir aquí en mi palacio, todo emproblemado. Tengo dinero, pero no tengo paz. Tengo mujeres, pero no tengo a Dios. Tengo negocios, pero no soy feliz. Tú estás aquí y estás alabando a Dios.
que el sol, que lo que sea, no me importa, pero Dios lo tienes en tu corazón. Vivo la vida con sabiduría. Un solo día en tu templo es mejor que mil en cualquier otro sitio. Alguien pregúnteme por qué, pastor. Dígame más, enséñeme más. Porque Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de las edades. Daniel lo decía de esta manera en su capítulo 2, verso 21. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros reyes los quitas, sencillo. En otras palabras, Dios puede hacer que un día en su templo te rinda como mil días fuera de él. No sé si me estoy explicando. Por lo contrario, perderte un día en la casa de Dios te puede costar mil días de tu existencia. Un domingo que faltes aquí retrocedes mil, pero un día que vengas acá avanzas mil. ¿Por qué se da eso, pastor? Porque quizás ese día que faltaste era el día que Dios había marcado para contestar tu oración. Era el día que Dios había marcado para darte una promesa profética. Era el día que Dios había marcado para salvar a tu familia. Y te lo perdiste por un juego de béisbol, por una carne asada. Dios puede darte en un solo día lo que tú lograrías en tus fuerzas en mil días. Las palabras. Por causa de su poder y soberanía, Dios en un día te puede dar lo que tú puedas conseguir en mil días, pero en tus propias fuerzas. Dile a alguien, aquí se aceleran las cosas. Gloria a Dios. El otro trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja día y noche, día y noche, día y noche. Sí, tiene su casa y tú no. Pero dice el Señor, en un día te la doy. Por causa de estarme sirviendo a mí fielmente. Y el otro trabajó 10 años, día y noche, perdió la familia, perdió los hijos porque estaba atado al trabajo, perdió todo. Sí, logró la casa de sus sueños, que se le convirtió en una pesadilla. Su vida la gastó ahí. Y tú mirando, pero ese mire cómo tiene y esto y lo otro. Y tú siéndole fiel al Señor, en un día Dios puede darte la bendición que al otro le costó 1,000, 10 años. ¿Alguien cree esta palabra? Ah, yo le profetizo a alguien que hoy se le aceleran los tiempos. A alguien hoy se le aceleran los tiempos. A alguien se le está llegando el día donde dice, me ha sido fiel a la casa por años. Eso que está en tu corazón, no te preocupes, yo te lo suelto sin que tú te esfuerces tanto. Un día. Un día. Cristo murió y dio salvación a todo el mundo. Un día te tocó y te quedaste sirviéndole a Él. Un día te liberó y ahora eres feliz. Un día. Dios no ocupa mucho. Dios ocupa un momento para hacer lo que Él quiere hacer. Una palabra de Dios es suficiente para resolver un problema de años. Un problema de décadas para suplir una necesidad que viene por generaciones. Un día aquí es mejor que mil días en la playa. Y aunque haya camarones, un día en tu célula es mejor que mil días viendo películas en la casa. Un día que vengas a orar con tus hermanos es mejor que mil días de vacaciones.
Alguien recibe palabra en esta mañana. Alguien tiene que creerlo. Así que mi querido hermano y amigo, no viniste a perder el tiempo. Hoy se desata aceleración sobre tu vida. Hoy recibes algo que habías estado esperando por tiempo. Dios en un día puede darte la respuesta por la cual has estado orando, creyendo y declarando. ¿En cuánto tiempo Dios creó los cielos y la tierra? Mire, en 6 días hizo toda la creación. ¿Por qué tú crees que el Dios que puso la lumbrera, que puso las estrellas en un día, no puede hacer tu milagro en un ratito? Ah, yo siento que alguien será acelerado en el tiempo en esta mañana. Dije, alguien será acelerado en el tiempo. A alguien se le acelera el tiempo en esta mañana. Por causa de serle fiel a la casa de Dios, alguien recibe aceleración en esta mañana. ¿Tú crees que Dios no ve cuando rechazas un trabajo que económicamente te conviene, nomás porque tú dices no, porque es domingo? ¿Tú crees que Dios ignora eso? ¿Tú crees que Dios no se fija cuando vienes acá lleno de problemas, lleno de luchas, que dejaste un problemón en la casa? ¿Y tú crees que Dios no ve? ¿Tú crees que Dios no ve cuando diezmas y ofrendas con fe y sacrificio? ¿Se acuerda Jesús sentado en un templo mirando cuando estaba la gente ofrendando y que se fijaba cuánto echaba cada uno? ¡Ay, qué chismoso Jesús! No, no es chismoso, porque él premia según cada quien hace. Y miró la monedita que tiró la mujer. Ese echó más. ¿Por qué? Porque él sabía todo lo que había batallado esa mujer para echar esa moneda. ¿Tú crees que Dios ignora cuando vienes triste, pero vienes? Cuando vienes medio enfermo, pero vienes. Cuando sacrificaste algo, pero vienes. ¿Tú crees que Dios no lo mira? ¿Tú crees que Dios no mira cuando levantas las manos en medio de las luchas y las pruebas? ¿Tú crees que Dios no mira cuando sacas un amén aunque te está doliendo y el diablo te dice, Dios te abandonó, Dios no te va a ayudar, Dios te dejó, no hay remedio? ¿Tú crees que Dios no mira? Pero así como mira eso, mira cuando no lo hacemos. Toca a alguien, dile, Dios lo mira todo. Dios sabe mi número de teléfono y hasta la clave de mi teléfono que nadie se la doy. Dile, Dios lo sabe, Dios la sabe. Es más, dile, Dios se mete a mi teléfono también y sabe las fotos que tengo ahí y sabe dónde me meto, con quién chateo, dónde me meto, qué página. Dios lo sabe. Ay, ay, ay. Síguele diciendo, síguele. Dios sabe qué es lo que miras en tu trabajo. Dile, Dios sabe a quién miras ahí. Y Dios sabe cuando pasa esa secretaria contoneando y tu cabecita empieza a tambalear así, quiere toserse. Pero Dios sabe cuando eres fiel, cuando te aguantas. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Dios todo lo ve, iglesia. Y Dios ve cuando usted viene con sacrificio, a pesar de su carne, a pesar de sus emociones, a pesar de sus sentimientos, a pesar de sus luchas, a pesar de sus... Cuando usted es fiel a Dios, Dios lo ve y lo recompensa. Por último, cuando yo vengo a la casa de Dios, soy expuesto al poder mismo de Dios. El hecho de estar aquí es estarme exponiendo al poder de Dios. ¿No se le hace curioso cuando hay un incendio que la gente se acerca? Ah, se está quemando la casa. Pero muchos inconscientemente no saben que corren riesgos de quemarse, de que algo explote ahí. Y en ocasiones ocurre porque se exponen al peligro. Cuando tú vienes a la casa de Dios, te expones al poder de Dios.
Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente que asistió a una iglesia, a una sinagoga, a un lugar de reunión, de adoración, y resulta que se expuso al poder de Dios. Y ya sea que Dios le sanó, Dios le liberó, Dios le restauró, tan solo por meterse ahí y exponerse al poder de Dios. En Lucas 13:10 encontramos un ejemplo de ello. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de estar como, hermanos, jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. 18 años, enferma. Cuando Jesús la vio, porque estaba ahí Jesús enseñando, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y Jesús puso sus manos sobre ella, y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Todo por exponerse al poder de Dios. A lo mejor ese día tenía mucha ropa para lavar, pero dijo: voy a ir a la casa de Dios. A lo mejor ese día tuvo un pleitazo ahí con el marido, pero dijo: no importa, que se quede el monstruo allá, yo voy a ir a alabar a mi Dios. A lo mejor de ese día se golpeó el pie y andaba enyesado o andaba con una venda, pero no lo tomó como pretexto. Dijo: no importa, yo voy a alabar a mi Dios. A lo mejor el diablo, como ya mucho tiempo, le dice: ¿a qué vas, mujer, si no pasa nada? Ya han orado mucho por ti, ya has ayunado mucho. Y ella dijo: no importa, yo voy a alabar a mi Dios. Y ese día fue su día. Toca a alguien, dile: este va a ser mi día, porque Jesús está en este lugar. Y ese día, yo no sabemos, se vale imaginar, porque no dice la Biblia cómo, entonces se vale imaginar. No sabemos cómo llegó ahí, no sabemos cómo estaba en su interior, no sabemos cómo traía sus emociones, no sabemos cómo traía sus sentimientos. Nos habla algo de su físico. Nos habla que hizo un esfuerzo mayor que los demás porque estaba enferma. Recuerde que estaba jorobada, estaba atada aparte. Dice la Biblia que Satanás la había atado por 18 años. Pero con todo y ataduras, y con todo y una condición física difícil, ella fue a la casa de Dios. Y cuando Dios la miró, no solo miró su necesidad, sino que miró todo el sacrificio que había hecho para ella estar ahí a escuchar al Maestro. Y ese día fue su día, porque Jesús estaba en la casa. Donde está Jesús, cualquier cosa puede pasar. Donde está Jesús, me expongo a su poder. Por eso oraba por los jóvenes y me decía: se están exponiendo a mí. Ni cuenta se van a dar esos jovencitos cuando se van a enamorar de mí. Que no les sorprenda, hermano, empezarlos a ver a ellos solos, encerrados en sus cuartos, pero no para jugar, para buscar a Dios. Profetizo que eso va a empezar a pasar. Que no les sorprenda, animándote a ti a orar en familia.
porque se están exponiendo a Dios. Y cuando alguien se mete con Dios a la buena, cosas buenas despierta de su Dios en él. Póngase de pie en esta hora. Dile a la persona que está a un lado: Dios sabe cómo llegaste aquí. Dios ya miró tu joroba, dile. Ya miró tu carga. Ya miró tu necesidad. Dios ya miró lo que batallaste para estar aquí. Sea con tu propia persona, sea con una situación que estás pasando, pero eso ha atraído la atención de Dios. Es más, Dios te miró alabarlo. Dios te miró ofrendar. Porque Dios todo lo mira. Dios todo lo mira. Levanta tus manos. Él está aquí en esta casa. ¿Por qué no le adoramos una vez más? Y dejemos que Él empiece a hacer, que Él empiece a llamar y a tocar aquello que Él ya determinó desde antes que tú llegaras a este lugar. Solamente me dice el Señor: diles que me adoren en sus propias palabras y en sus propias formas. Que me adoren como lo hacen cuando oran en casa. En otras palabras, Dios no nos está pidiendo nada complicado. Alguien puede levantar sus manos y adorarle. Desconéctate del que está a un lado. El Señor está en su casa. Una y otra vez. Él está aquí. Me siento olvidado.